Esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED. Acortando distancias. Gracias. Acortando distancias, este es Onda UNED llegando hasta vos, en este momento enlazados con diversas partes del país, y precisamente hoy estaremos haciendo un recorrido por la forma en que los territorios indígenas en todo el territorio nacional están enfrentando esta emergencia del COVID-19, una emergencia que viene desde afuera, que viene desde el otro lado del mundo, pero que llega a afectar incluso a las comunidades originarias de nuestro país en lugares remotos que ya sufren un aislamiento de forma regular, pero que con lo que está sucediendo en este momento, la situación pues se vuelve un poco más, mucho más preocupante, aunado al hecho de que la emergencia del COVID-19 ha llevado a ignorar completamente la terrible situación que incluso territorios indígenas como China Quichá y el territorio indígena Térrava han estado teniendo con asesinatos, con intimidaciones y demás en los últimos días. Pero para hablarnos de este tema tenemos en cámaras también a Catalina Montenegro y a don Amílcar Castañeda, que van a estar conversando con nosotros de este tema. Así que sin más, te doy el pase, Catalina, para que iniciemos esta importante conversación sobre qué está pasando en los territorios indígenas ante la emergencia del COVID-19. Gracias, Sebastián, y muy buenos días a ustedes que nos acompañan a través de Onda UNED en este espacio que hemos titulado El Mundo que Soñamos, justamente porque consideramos que esta crisis también es una gran oportunidad para repensar muchas prácticas y formas de proceder que estamos viendo que quizá no tienen tanto sentido en este contexto. Esperamos que ustedes se encuentren muy bien y les invitamos a acompañarnos durante las mañanas a las 11 de la mañana en este espacio. Pueden mandarnos sus preguntas a través del correo info@ondauned.com o los chats que tenemos habilitados en la página de ondauned.com. También, si quieren mandar preguntas por WhatsApp, tenemos el 506 de Costa Rica, 8827-4091. Y como mencionaba el compañero Sebastián, estamos con Amílcar Castañeda del Programa de Gestión Local de la UNED, que es un programa que ha venido trabajando por muchos años con distintos territorios indígenas en nuestro país y que además en este contexto estos territorios han dado respuestas propias, han elaborado sus propios productos de comunicación en sus propios idiomas. Así que Amílcar, y toda la participación de líderes locales de las distintas comunidades indígenas nos van a compartir estas preocupaciones y estos productos también. Don Amílcar, le damos la bienvenida y le lanzo la pregunta de cuáles territorios están en este momento organizándose, con quiénes estamos trabajando desde el programa de gestión local. Buenos días, saludos a toda la audiencia en el país y fuera del país. En los territorios indígenas, las comunidades, estudiantes, comunidad unediana y toda la audiencia que nos escuche. El programa de gestión local, que es de la Dirección de Extensión Universitaria, en efecto viene trabajando desde hace ya varios años en diversos territorios en la zona sur. Ha estado prácticamente en todos los territorios, que son 12 en la zona sur, mediante varios programas, uno de ellos que es el técnico en gestión local para pueblos originarios, y también en el Caribe mediante este programa, el técnico en gestión local para pueblos originarios, ya con dos promociones que incluye población transfronteriza del área panameña. Estaríamos hablando de territorio Naso, del territorio Bribri en Panamá y de la comarca Nove Buglé. Además de comunidades, si bien no están dentro del territorio como es los Nove Buglé de Sixaola, que están en fincas bananeras, y también áreas de migración indígena, en el caso de los misquitos en la meseta central.
También el programa trabaja en diversas otras comunidades campesinas, áreas costeras, y pues hemos tenido un gran aprendizaje de nuestro acompañamiento a estos procesos. Amílcar, ¿cómo se vive esta emergencia en los diversos territorios? ¿Qué está pasando? ¿Cuál ha sido la respuesta de los diferentes grupos organizados en cada una de estas comunidades? Bueno, la respuesta ha sido variada. Esta emergencia del coronavirus o COVID-19, digamos, por decir de alguna manera, como país nos agarra algo desprevenidos, ¿no? No con todas las, o no avizoramos la magnitud de esta enfermedad desconocida, contagiosa. Para los pueblos indígenas en realidad no es... no es una situación que vaya a ser nueva, porque eso les remonta, digamos, a todo el memorial histórico sobre de otras pandemias que han llegado con la conquista, ¿no? Como es la viruela, el sarampión y otras, la simple gripe que arrasaron con la población más allá de la modalidad violenta como es la guerra. Las enfermedades, las bacterias, los virus, eso han acabado con la población, especialmente en las costas de América Central, América del Sur. Las poblaciones que han podido preservarse son las poblaciones que están en áreas tropicales o en los Andes, ¿no? Entonces, esta situación ha puesto pues a replantearse en muchos aspectos, a echar mano de los conocimientos y prácticas tradicionales, ancestrales que tienen los pueblos indígenas para combatir enfermedades de tipo contagiosas. Hay un rico acervo cultural al respecto. Entonces están echando mano de eso a un proceso de revaloración de los bienes naturales y culturales que está permitiendo sobrevivir y hacer frente a esto, pero hay un riesgo de que eso también vaya a tener un desgaste, ¿no? Una de las limitaciones fuertes es que también ellos, al ser población, digamos, que está en condición de inequidad, tiene accesos muy limitados a los recursos, a los bienes y servicios del Estado. Entonces, esta condición podría estar afectando, digamos, por eso que ellos han recurrido a maneras propias, a retomar las disposiciones del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense, a tomar el control territorial, a cuidarse entre ellos mismos, haciendo cierres de las entradas a los territorios hacia personas foráneas, turistas y otras que puedan poner en vulneración la situación de las comunidades. Entonces hay experiencias organizativas a través de los consejos de mayores, las asociaciones de desarrollo, los comités vecinales y otras agrupaciones que están tomando el control del territorio para proteger y salvaguardar, digamos, en la salud comunitaria. Esto se ve como una situación más bien de amenaza social a todo el pueblo, ¿no? No solamente es un asunto de salud, sino un asunto que tiene que ver con la economía, tiene que ver con la política, tiene que ver con otros niveles también. Amílcar, queremos tener espacio para escuchar las voces de las personas indígenas que están en contacto con nosotros. Así que vamos a escuchar el testimonio y las palabras de Cindy Vargas Ortiz. Ella es del pueblo Broran Térraba. Ella nos va a comentar un poco sobre cuáles son las iniciativas, una comisión de reciprocidad que tienen y demás. Así que adelante, Sebas, con los audios. Desde el pueblo indígena Brorán en Térraba, la declaratoria de emergencia por el COVID-19 se asume con gran preocupación por diferentes motivos. Al principio, una gran desinformación sobre lo que significa el virus, sus efectos y cómo sería atendida la comunidad ante una afectación. Térraba cuenta con una población de 50 mayores solo en el centro del territorio y una parte de ellos vive de forma independiente, algunos en fincas poco accesibles, así como población que cumple con las condiciones vulnerables al virus. Desde los hogares se hace un llamado a mantener las medidas solicitadas por el Ministerio de Salud,
principalmente evitar visitas a los familiares, como es común en nuestras prácticas de buen vivir. Nuestros abuelos y abuelas piden no visitar ríos, quebradas, donde sea para uso recreativo. Esto es porque nosotros hacemos uso de esas zonas para obtener alimentos y como prácticas espirituales. Además, nuestros mayores nos llaman a propiciar el uso de las plantas medicinales, de raíces y alimentos para preparar nuestro cuerpo ante cualquier dificultad. Desde la autoridad tradicional, el Consejo de Mayores solicita la conformación de una comisión de personas que realicen algunas acciones para la atención de la emergencia. Una de ellas es la articulación con autoridades estatales en la aplicación del plan para la atención en poblaciones indígenas, en un análisis de la situación de personas mayores y más vulnerables ante esta pandemia, pero desde una perspectiva más amplia, la escasez de alimentos, agua, acceso a la salud y a servicios básicos que no son contemplados dentro del plan que propone el Estado o gobierno. Otra de las medidas, y quizás la más importante, es la sanación y la protección desde nuestra espiritualidad. Desde el pasado sábado, el pueblo indígena Brorán iniciamos ceremonias de fuego y agradecimiento para acompañar el trabajo espiritual que los mayores de otros pueblos convocan, el llamado al ayuno. Y por último, mantener nuestras buenas prácticas de limpieza, protección del agua y de reciprocidad, que a nadie le sobre y que a nadie le falte. Esas son las medidas y el accionar de, por el momento, del pueblo indígena Brorán ante la situación de emergencia que vive el país y que estamos tratando de evitar dentro de nuestra comunidad indígena. Bueno, y escuchamos las palabras de Cindy Vargas Ortiz, y seguimos con más información con Cata. Pues sí, Sebastián, muchísimas gracias, Cindy, que sabemos que están también haciendo un esfuerzo grande por conectarse a través de esta plataforma y que también con mucho esfuerzo nos mandaron sus videos, sus audios y están llevando a cabo las diferentes iniciativas. Vamos a escuchar las palabras de Manuel Palacios Becker, él es Nove de Sisaola, y vamos a escuchar también un audio en Novere y un video. Adelante, Sebas. Muy buenos días, soy Manuel Palacio, residente de la comunidad de Sisaola. En medio de programación de Radio Onda UNED, quiero saludarle a toda la comunidad o territorio Bribri, Cabecare y Nova de Sisaola. La emergencia que estamos viviendo de la enfermedad de coronavirus en nuestra comunidad, hemos seguido las indicaciones que son recomendadas por el Ministerio de Salud. Y también quiero agregar, algunos familiares temen por la salud de su pareja que trabajan o laboran para la empresa bananera, ya que no está cumpliendo con debidos procesos que son recomendados por Ministerio de Salud. Y también quiero recomendar saberes tradicionales según nuestra cultura. ¿Cuáles son los procesos que debemos hacer para no ser contagiados de la enfermedad? Si algunos familiares que son contagiados de coronavirus, debe ser aislado de la casa y debe tener su vaso, plato y alimento solamente para esa persona. Nadie debe acercar para evitar la enfermedad hasta que sea curada y cumplir con varias dietas, hasta así puede regresar en la casa. El video que fue realizado por mi persona explicando el proceso o protocolo que debemos cumplir para prevenir la enfermedad fue solicitado por compañeros Luis Jackson, que trabaja con la Caja de Seguro Social, para divulgar a la comunidad nueva de Sisaola en nuestro propio idioma. Le agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Atuaida, Amrogo, Dre,
Yecuere, Torrebare, Mirebare, Noaina. Listo. Cuindera, amaro de Mirebare, Nanga, Costa y Cagri, Brengo de Gata, Coronavirus, Yendera Nete, Aumibara, Tres Noaina, Aubre, Yenar, Onegani. Yeta Core, Mirebare, Mirangi, Animan, Mirebare, Jacarane, Migrecor, Amirar, Cuide, Noaina, Cor. Aún en Yeta Rato, Aubre, Nete, Aubre, Nego de Gata, Yerbe, Aubre, Mirebare, Jacude, Yepo, de Tikuin, Quin, Aubre, Yenar, Negani. Amaro de Nigre, Nunca ni con el Yar, Cure de Guille, Mirebare, Mendene, Hadirelie. Ahora ni cuadingo de Ote, Higo, Mirar, Nunca, Aubre, Yar, Negani. Ya creo que con Yeta Core, bueno, y esa era la información desde el territorio Nove en la zona sur, en la frontera sur con Zigzabola, y continuamos con más, Cata. Gracias, Sebastián, y gracias a ustedes por seguir en sintonía de Onda UNED. Ahora vamos a hacer una conexión con una comunidad mezquita y vamos a escuchar las palabras de Johnny Hall. Justamente, sí, una comunidad misquita que vive en el país. Ya estamos buscando, ok, don Johnny Hall, ya encontramos el audio y lo ponchamos en este momento. La comunidad misquita de Pavas, Costa Rica. Los que viven en alquiler ya no pueden pagar alquiler porque no tienen un salario fijo. O las empresas, todo están cerrados. Ventajas. El que tienen casas, no pagan casa, pero no tienen comida en la casa, porque no tienen empleos. ¿Cómo van a comprar la comida? En nuestras creencias, si una persona se enferma por cualquier tipo de enfermedad, sí. ¿Es separado de la familia? Sí, ¿verdad, Milka? Se cuidan un trato muy especial. Los misquitos somos muy religiosos. Muchas medicinas naturales. También alimentación muy especial, muy específico. Demasiado, demasiado especial. Cuidan muchos. Para eso. Soy Johnny Hall. Muy que la ecranani sickness you la COVID-19 ba la tawina Costa Rica ra baldimansa. Bara yawanani sut wan kai na kai kaya sa sip yar ka yawanani la wan sa kiti kaya pia. Bara ba mita yawanani wan mita ba sik baya sa sup bara liwal. Bara ba kusin sickness yula ma para sapna nira paski at kiba yawana ni wan mitara bria ya sabara wan la makir dia dia na ni yawan wan la marabasin clean daw kaya bakusin kuban may daw kisa bara trisam may daw kisa piwara manting ting kamba mawan ra prax istikira bara bakusis ma kubaya ang trisam daw kaya bakusin upla siyaka bara rihka brisa kay kumakakaman baha uklika lama pra kaya pia. Ani please karo play lalay paskisa man bahara waya pia. Bara ba kuyawan na nisut panapanawan main kakay kaya sa man yang ramay na ikay kaya niyang sin man ra main na ikay. Un mensaje del Ministerio de Salud, la UNED y la Asociación Indígena Misquita de Costa Rica. Bueno, partiendo de que tenemos una gran población misquita en nuestro país que ha venido desde afuera y que vive justamente en Pavas de Costa Rica. Habíamos tenido una entrevista, de hecho, con don Johnny Hall hace unas semanas acá en Onda UNED, y volvemos con Cata con más información. Gracias, Sebas. Doris Ríos, Ríos del territorio Cabecar de China, Quichá. También nos habla de otro tema que nos preocupa de sobremanera, y es la violencia en los territorios indígenas en este contexto, aún en este contexto COVID-19. Buenos días, les saludo a Doris de aquí de Chinaquichá, el territorio indígena Cabecar, ubicado en el Pérez Celedón, provincia de San José. ¿Cómo estamos viviendo lo que está pasando ahorita a nivel mundial y a nivel nacional sobre el COVID?
creo que como todos, con un poco de hermetismo, con seriedad y un miedo, porque sabemos que es una enfermedad que desconocemos, porque aparte que la enfermedad viene en un momento muy, muy duro, porque aparte del COVID estamos viviendo momentos difíciles sobre lo que es la lucha. Ahorita lo que el territorio ha asumido es esa responsabilidad de estar lo que nos recomienda los expertos en lo que es salud, el lavado de mano, pero lo primero es tener seguridad territorial en el territorio, quién entra, quién ingresa, y guardando la cuarentena y todo lo que nos han dicho. Primero, también una de las cosas es recomendación aquí del territorio es no salir a Pérez Celedón. Es más, muchos hermanos, hasta hemos dejado las citas perder porque por seguridad de nuestra gente. Claro que ha tenido un impacto muy grande ahorita, porque como les decía, estamos en justo momento que llega el COVID, estamos pasando momentos difíciles en lo que es la lucha sobre la tierra. Nos ha varado todos, estamos ahorita así como un impasse, ¿qué va a pasar? Porque en esto, ahorita muchos hablamos aquí en el territorio, que ahorita el problema de nosotros no es solo el COVID, es también el otro COVID, que es lo que está pasando con la violencia de los no indígenas hacia nosotros. Y también para agregarle, creo que ahorita también una de las cosas que estamos tomando en cuenta es volviendo a esos conocimientos ancestrales, lo que es nuestra espiritualidad, tratando de invocar a esos espíritus que hoy nos guíe, nos proteja y nos lleve, digamos, al camino que debemos seguir como pueblo indígena. También adoptando esas medidas propias del pueblo Cabeca. Sí, a ese COVID que yo digo, ese otro COVID que es la violencia de los no indígenas hacia la población indígena de Chinaquichá, se vio reflejada más el sábado 7 de marzo, lo que pasó en Chinaquichá. Creo que en las noticias no se refleja lo que pasó. Ver Chinaquichá, más de 150 personas, y no de Chinaquichá, con el nivel de agresión, donde quemaron casas, donde cortaron los cultivos, donde pegaron fuego por todos lados, donde fueron con ganas de, sin importarles que había niños, que habían mujeres embarazadas, o sea, se les notaba la violencia tan en ellos que de verdad yo todavía no asimilo lo que pasó ese día. Porque ese día para mí es un día que voy a llevar siempre presente, porque es un día que pudo pasar cosas que si uno fuese estado ahí, fuese pasado esa situación. Y ese COVID aún da más miedo, porque ese COVID está desde la conquista. Ese racismo, esa forma de vernos inferiores, está, y aún desde hace 500 años, y aún no se ha erradicado, mucho menos en un país como Costa Rica, que se hace llamar un país de paz, de democracia, y que no ha sido capaz de poder resolver la tenencia de tierra, y que eso ha sido uno de los más problemáticos dentro de los territorios, donde ya vemos que hay dos líderes muertos, donde hay mucha agresión constante día a día, el salir y ver los gestos, las amenazas día a día, momento a momento, para nosotros es el COVID a quien le tenemos más miedo, porque hasta el día de hoy no vemos como el remedio definitivo. Bueno, y este era el recorrido por el territorio de Chinaquichá y la difícil situación que viven allá, no solo con la emergencia del COVID-19, sino también con el prolongado conflicto que ha llegado a puntos de violencia muy altos y a la muerte, como lo decía Doris, de dos líderes indígenas. Continuamos con más de este recorrido por poblaciones originarias con Catalina Montenegro.
Muchas gracias por seguir con nosotros en este espacio, El Mundo que Soñamos. Y seguimos escuchando las voces de los distintos líderes y lideresas de los diferentes territorios indígenas en nuestro país. Ahora vamos a Talamanca, una comunidad donde se ha cerrado también la entrada, donde se han organizado para bloquear el paso para que personas con posible riesgo de contagio entren a la comunidad. Vamos a escuchar a Laili Moreno Vargas, justamente de la comunidad Dringo. Evitar la propagación de la enfermedad, el pueblo Bribri ayuna, hace un ayuno cultural para salir de esta prueba. El ayuno inicia con el primer rayo del sol y termina con la puesta del sol. Y nosotros lo hacemos por recomendación de los mayores de nuestra cultura. Las autoridades tradicionales nos hacen un llamado y nos recuerdan que nosotros no debemos mencionar el nombre de la enfermedad, porque es algo vivo y entre más uno lo menciona, más lo atrae al pueblo y es algo que nosotros no queremos. La emergencia del coronavirus se está tomando con mucha calma. Se ha utilizado la radio para informar a la comunidad. Las personas encargadas en salud en el territorio, los ATAP, han estado grabando audios, han realizado visitas para informar a la comunidad. Se han enviado recomendaciones preventivas de las autoridades del Estado, del Ministerio de Salud, por ello. Pero lo más importante es que también hemos seguido estrictamente nuestros propios métodos preventivos, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Le pedimos a Cibú que nos proteja y que bloquee para que la enfermedad no llegue a nuestro territorio. Después de recibir el informe de la emergencia nacional, la Asociación Aditidri, Junta de Vecinos y otras personas de las comunidades se reunieron para crear un documento oficial con directrices, esto con el fin de tomar medidas para salvaguardar la integridad de los habitantes en Talamanca. Existen dos rutas para ingresar al territorio Bribri. Ambas tienen un puesto de control para regular, para evitar el ingreso de personas no indígenas al territorio. Está prohibido todo tipo de actividad turística en el territorio y todo lo que ingresa tiene que ser fiscalizado, controlado por los miembros de la encargados de ese control. Bueno, esta era la voz de Laili Moreno desde el territorio indígena Bribri de Talamanca. Y pues ya vamos con el cierre con Catalina Montenegro y Amílcar Castañeda, conociendo más de la situación de los territorios indígenas a lo largo y ancho del país con el COVID-19. Gracias, Amílcar, por apoyarnos en la producción de este espacio y por hacer que a través de la tecnología podamos unir un país entero, porque realmente son audios muy ricos, con sonidos ambiente de diversos contextos. ¿Cómo podríamos nosotros abordar el tema de la respuesta que ha dado el sector de salud para estas comunidades? En algunos casos no ha habido generación de materiales específicos, en otros sí. ¿Qué podemos decir sobre la respuesta propia de estas comunidades? Bueno, como hemos podido ver mediante los testimonios de los territorios indígenas, los gestores locales, los y las gestores locales no están metidos en su casa. Están en sus territorios, están trabajando arduamente en todas las medidas de prevención, de protección de sus territorios, de sus familias, echando mano a los saberes y prácticas tradicionales, y también trabajando fuertemente en todo el conjunto de derechos
pero también en articulación con las entidades públicas, así con el Ministerio de Salud, la Comisión de Emergencia y otros, hay una permanente articulación. Y desde la UNED, Dirección de Extensión y otras instancias de la UNED, también estamos trabajando en cómo apoyar con materiales en los idiomas indígenas, en Bribri, Cabé, Carmalecu, Novere, también en Miskitu, materiales que puedan ayudar a sensibilizar, a dar a conocer también el enfoque y punto de vista de los pueblos originarios. Entonces, a partir de un acompañamiento es que podemos definir cuál es la característica de nuestra proyección como universidad, más allá de la función educativa, ¿no? Gracias a usted, a don Amílcar, y a todas las personas que nos mandaron sus audios y sus videos y están haciendo esfuerzos a todas estas personas. De parte de la UNED, les invitamos a seguir escuchando este espacio. Pueden descargar las otras transmisiones que hemos hecho en el sitio web ondauned.com. Ya jueves vamos a retomar nuestra transmisión con una entrevista a María Fernanda Cerdas de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED. Igualmente continuaremos el viernes con una entrevista del investigador Paulo Cotto del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. Así que muchísimas gracias por estar en sintonía y gracias a Sebastián por el control técnico en esta compleja transmisión desde vía remota en todo el país. Muchas gracias. Samir, muy buen día. Muchas gracias también a todos. Buenos días. Bueno, muchas gracias a Milcar y Catalina, y así terminamos entonces este programa especial de Onda UNED, como todas las mañanas, reconstruyendo el mundo que soñamos, cómo será el mundo también después de esta crisis. Así que muchas gracias, recuerden sintonizarnos de lunes a viernes a las 9 de la noche por Costa Rica Radio 101.5 y la frecuencia de 13.3 de Televisión Digital de Canal de SINART. Y también en cualquier momento a través de ondauned.com a las 11 de la mañana estos programas especiales, y ya pues estamos también procurando también hacer guías para estudiantes. Ayer fue la de Historia de la Cultura y habrá más a través de ondauned.com. Muchísimas gracias y nos despedimos así de esta transmisión especial desde literalmente todo el país. Hasta luego. Para vos, que sabes que las distancias no valen. Esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM. O desde cualquier computadora en el mundo por ondauned.com. Onda UNED. Acortando distancias.